about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Preparados y listos, unos más que otros, como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, chicos? Espero que estéis genial. Antes de nada, muchísimas gracias a todos aquellos que se pasaron por Valencia. Un montonazo de gente, un montonazo de cariño, la verdad, increíble, ¿eh? Increíble. Muy bien, la verdad, muy bien. Y además unas cartitas que me llegaron bastante a la patata, todas las que me disteis. Así que no voy a hablar de las cartas, lógicamente, porque es algo muy personal de cada uno. Pero hubo algunas que cuidado, que cuidado. Hubo algunas en las que la gente debería denunciar, denunciar incluso. Pero bueno, a ver, dicho esto, no quiero hablar de las cartitas, lógicamente, porque son cosas muy personales de cada uno, que me han dado en el evento y que me han escrito y que me han querido contar, y bueno, pues
creo que no soy nadie para airear es pues lo que decían las letras de esas cartas. Así que vamos a ir con esta gente, que no sé dónde está ahora mismo, no sé dónde lo tengo, creo que están por aquí, aquí. ¡Braster! ¡Hey, Fardanson! Braster, le tenemos comiendo, le hemos pillado cenando como de costumbre. ¿Qué tal, Braster? ¿Cómo va la cena? Estoy bebiendo agua, gilipollas. ¿Cómo va la cena? ¿Qué vas a estar bebiendo agua si me acabas de decir que te acaban de traer la cena hace nada y que te la ibas a preparar y que ibas a comer, tío? Bueno, que tú digas. No pasa nada, Braster, tío. Si quieres comer, puedes comer, pero en tus directos. Cállate, que hago aquí una orquesta con los cuchillos y tenedores. Que me quedo loco. Está con el sonidito del tenedor y del cuchillito. Oye, es que no para. No para. Braster, al menos cuéntanos qué es lo que estás cenando. El chacho de tu abuela. Pero qué asco das, hijo. Braster, vas a hacer que no, que broma. Vomitar a la gente, a ver, tío. Que yo te quiero mucho como la trucha al trucho, pero no te voy a decir lo que ceno. Yo quiero más a tu madre más que a ti, Braster, la verdad, no te voy a engañar. Pero bueno, como me paga para jugar contigo, pues digo, venga, aprovecho. Me dice, anda, juega con mi chiquillo. Me dice tu madre, juega con mi chiquillo. Te va a pagar, hostia. Que no tiene amigos y está ahí el pobre que... Escucha, te invito a que venga al balneario de Archera un día y tal. Ella trabaja allí. Iré sí, al balneario de Archera. Ella trabaja allí, te puede dar un baño de hostia. En el balneario de Archena dicen que los baños de hostias son el mejor reclamo, ¿no? Para uf, pero exagerado, ¿eh? Para los ancianos que van allí al balneario. Escucha. Escucha, Braster, ¿dónde está el Stratus tú? ¿Llega tarde como de costumbre? Está empezando, ¿eh? Está empezando, ¿no? Uh-huh. Está empezando a tocar los cojones ya, ¿eh? Vale, a ver, Braster, te voy a ir invitando a ti y luego Stratus que nos invita a los dos porque seguramente no le da. No, yo estoy buscando una cosa que no sé si voy a poder. Espérate. ¿Qué estás buscando, Braster? Es que hay una cosa nueva que han metido. Sí, los clubs, ¿no? Ya está buscando los clubs. Hay una prenda que mola mucho, pero que no sé dónde está. Oye, ¿no habían metido unas discotecas o no sé qué en GTA? ¿Y dónde están las discotecas? Pues ni puta idea. Bueno, pues debería salir en el mapa, ¿no? No hay que ser Dora la Exploradora, ¿no? Para ver las discotecas. Creo que tienes que ir a ver a Martín Madrazo o no sé qué. Mira a ver si sale una MZ. ¡Qué pereza Martín Madrazo, tío! Es un pesado. Paso. Olvídate. Vamos a ver si el Stratus aparece y podemos continuar jugando. Y mientras me voy subiendo por las cabinas porque esto es súper entretenido. Y le voy a dar a este, no se puede coger el móvil. No se puede coger el móvil aquí. ¡Hola! ¡Stratus, qué tal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llegas tarde, como de costumbre. ¿Qué tal? Pero si llevamos hablando hace 10 minutos, desgraciado. Es verdad, tienes razón. Tienes razón, la tiene. ¡Bumba! ¡Rum, bum, bum! Muy bien. ¡Bumba! Timón y Pumba. Venga, Fran. Dime, mira el WhatsApp. Farran, veo tu fondo distinto. Sí, es que se lo estoy cambiando. Te has puesto un mueblecito. Estoy haciendo reformas, tío, claro, en casa. Se ha ido un póker y se encuentra solo ahora. Tengo que tirar un par de paredes. Vaya, oye, pues si quieres te ayudo, comprar una maza ahí y empezamos a pegar hostia. Hay que tirar esta y quiero juntar esta casa con la del vecino. Me gusta. Esta y voy a hacer un love con este vecino y con la del vecino. ¿O vecina? Vecinos. Vecinos, porque son una pareja mayor y su hijo. O sea, a ti su hijo, Stratus, no hija, que ya te veo aquí llamando al timbre. Stratus. Ahí estaría yo diciendo, hola, ¿puedes salir la hija a jugar? Vale, a ver. Siempre y cuando no sea cárcel, ¿eh? ¿Has visto el WhatsApp? Importante, que no sea cárcel, por favor. Farran, que sí, le he visto, muy bonito el traje este psicodélico. ¿Has visto? Enséñalo, tú. ¿Te lo has puesto ya? No. Voy a enseñar el WhatsApp, pero como enseñe tu número luego por equivocación, verás tu berrisa. Vaya. Pues bueno, te bloquearé. Empieza por 6. Hombre. Oye, puede empezar por 7, ¿eh? Es verdad. ¡Bum! Vamos. Ahí lo tienes. Braster, lo estoy enseñando. Creo que se verá ahora. A ver, el de Braster es 6, 8. ¿Y sigue así? No por el culo de la. 8.
Vale, ya lo he enseñado, Braster. Es súper bonito, tío. ¿Te lo vas a poner? Sí. No. la verdad es que no. ¿De dónde has sacado el traje? Ese traje lo han metido ahora nuevo. ¿Hoy? Uh-huh. Así porque sí, porque nos ha apetecido. Sí, lo han metido hoy y supuestamente también han metido discotecas. Hoy o estos días atrás, no sé. Y supuestamente también habían metido discotecas, pero no las encontramos. No, aún creo que no las han metido en las discotecas, ¿eh? ¿Todavía no? Yo creo que no. El Braster, ahí me sale la MZ. El Braster me lleva diciendo una semana tú que has metido discotecas. Y es mentira. Me salen dos misiones de MZ. MZ, el famoso MZ, ¿eh? Martín Madrazo, claro. Martín Madrazo, ¿eh? Que es un padrazo a la vez. Sí. Vale, sí. Strato, ¿nos puedes invitar? Sí, estoy entrando online, ahora os invito. Perfecto, tú ahí siempre a la hora en punto, como debe ser. Siempre. Stratus, empezamos a las 10, pero vamos. Hola, siempre. Stratus, los 15 minutitos de rigor no paran. Sí, ya te he invitado. No mientas, ¿no has invitado? ¿Pensé que te he invitado? Verás. Bueno. Aquí no tengo ninguna invitación. ¿Cómo has hecho tú? Porque ya te llegarás, supongo, pero invitado estás. Sí. ¿Cómo intenta engañar, eh? Que no, en serio, que estás invitado. Va en serio, Falcán. Que no, no me llega, no me llega. Braster, ¿te ha llegado? Hace 50 segundos. Pues ya está. Hala. Vale, ahora mismo ha llegado también, ahora mismo. Venga, ahora vuelve a decirme que no. Muy bien, Stratus, solo que me has invitado 11 minutos tarde. Oye, una pregunta, ¿qué cojones es eso del Momo? Que está todo el puñetero mundo con... A ver, Momo es un WhatsApp que si lo agregas mueres, creo. Ah. O sea, aparece una tía ahí que te dice, Stratus, vas a morir, ratón, y mueres. ¿Y muere Braster? No, mueres tú, Stratus. Braster si le agrega, pues morirá también. Yo haría un vídeo de lo del Momo, ¿eh? ¿Pero por qué me metéis a mí en vuestra mierda? Braster es muy de Momo, ¿eh? También. Sí. De Memo, y ¿no? De Memo. De mamas también. De mamas también es el Braster, ¿eh? También, sí. Te lo voy a decir, ¿no? De mameadas es. Joder. Bueno, voy a meterme en la lista. Vale. Oye, Braster, joder, ¿cómo se ha ido el de la moto, eh? Le he intentado meter un puñetazo, no veas cómo ha corrido. Se ha saltado hasta el semáforo en rojo. Venga, vamos, Braster, hijo. ¿Ya estoy? Haz la listita. Fargan, estás invitado también, al otro lado. Vale. Donde mi abogado. Exactamente. Ya estoy invitado, eh. Vale. Vale, chicos, ya sabéis que lo que estáis viendo el directo desde PC, pues lo que sucederá es que ahora lo veréis todo a dos pantallas en las que podréis ver la cámara de Stratus y mi cámara. Los que seáis de móviles, pues no. Y deciros también, Stratus, que arriba a nuestra izquierda, ¿vale? Podéis seguirnos donde pone following para no perderos ni un solo directo de todos los que hacemos. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo vende el producto, macho? Estoy vendiendo el producto. Quiero ver ahí en el chat a la gente cómo le da ahí a seguir, ¿eh? Comprando ahí el producto. Comprando el producto. Suscribiéndose a Mixer ahí, a mi canal. A mi canal, sobre todo, muy importante. Ahí, vamos. Iba bien, ¿eh? Ahí está, el Hypebot. Por cierto, tengo puesto el bot este que banea gente en modo Hitler, tú. Es un nuevo, ¿sí?, modo que lo he puesto. No pasa ni una, ¿no? Y al que eso lo hace. Ni jamón. Uno, tú. Ni uno pasa, tú. Lo tengo, el catbot. Lo tengo puesto en modo Hitler Pro. ¿Has dicho el trato que lo hace jamón? Jabón. ¿Jabón? ¿Por qué jabón? Hace jabón con los suscriptores, tú. El modo Hitler, tú, que te lo tengo puesto. Jamón. De hecho, pones hola y te banea durante 2 años. Digo yo, ¿qué dices este jamón ahora, tú? Madre mía. Bueno, ¿le das o qué? ¿Te ha dado? Sí, vamos a darle. ¿Esto qué es? ¿Parkour de un directo para un parkour o no?
Esto es Carcur. Ya. Pero va a durar todo el directo. Hombre, pues es de Josepo, así que durará. Por eso lo digo. Dos horitas más o menos, calculando así por lo bajo. ¿Qué coche os vais a poner? Rápido. El que sea, sí, da igual, ¿no? Yo el de 20, ¿no? No, 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 no da igual, no da el igual. El Entity, ¿no? Yo es que no lo tengo. Yo el Entity. Si fuerais unos hombres, os pondréis un Tempesta. El T20, venga, el T20, Stratus, ¿tienes el T20? Sí, claro. Yo ya me he puesto el Entity. Bueno, yo me pongo con Stratus el T20. Vale, vale. Si este 20, ¿cuánto lo tiempo? Lo mismo luego nos tienes que ir dejando el Entity. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué músico te llevo tú! ¡Mira cómo mueve la cabeza! Luego lo mismo me vais a tener que dejar a mí el T20. También. Yo tengo un pitano en el tío. Pero ¿quién lleva el pito ese, tío? Yo. Que me está dejando muy roto, tú. Los tímpanos. Parece. Parece el. Bueno. Vale, dale, hola. ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Qué cojones! ¡No! Acabo de flipar en colores. Vale. ¡Sigue! Vale. Vale, yo también sigo. Oye, ¿se puede atravesar por la li? ¿Ah, sí? Sí. Me están comiendo las pirañas, tú. Me están comiendo, marítimas. Vaya, Fargan. ¡Hala, que se puede pasar! ¡Hala! Sí, se traspasa el ala esa, eh. Cuidado, para. ¡Qué guapo, ¿no? Está muy guapo, eh. Aquí, Fargan, aquí. Quieto. Yo creo que se puede hacer todo el tirón, ¿no? ¿Esto qué? ¡Adiós! Vale, pues no, cancelar, abortamos. Abortamos a hacerlo el tirón. ¡Abortamos, he dicho! ¿Queréis hacerme caso? ¡Es por aquí! ¿Por dónde? Pues no sé, tío, esto es mucho jaleo. No, Braster. Escucha, eso sea troll, o sea, hay algunos que son de mentira y otros son de verdad. Qué bien, oye, qué suerte. A ver, sí. Este es de mentira. ¡No! ¡Ah, oh, bueno, sí! ¡No! Vale, y va bien la cosa, Braster. Creo que sí. Ya tengo. Mira. ¿Tienes el patrón? Sí. ¿Patrón no? Es ir rápido. Pero no me empujes. ¡Que es ir rápido! Si vas rápido, te lo pasas todos. ¿Eh? Sí, es rápido. Del tirón. Sí. Ahí va, ¿y aquí qué? ¡Corre, Blaster, corre! ¡Hostia puta! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Vale, teníamos que haber llegado al camino de sangre, sangriento. Josepo, fumadas. A ver, Josepo se ha fumado. ¿Estoy de aquí? Si estoy aquí, he cogido un punto. ¿Qué dice? Mirad, el camino sangriento, tú. Donde hay bazos y gadillos. Y tripas y todo. No, hay tripas aquí para montar una carnicería, Stratus, y hacerte unas canas. Braster, me voy a cagar en ti. Hay un intestino grueso aquí tirado en el suelo. Por favor, recoger vuestros órganos cuando hagáis las carreras. Os lo pido, por favor. ¡No! Porque mira cómo estáis dejando todo esto, tío. No, tío, me he caído. Hola. Escuchad, a mí se me desvía el coche, ¿eh? Bueno, muchos dirían que por aquí hay que ir por el centro, pero... ¡Oh! ¡Quieto! Vale. Braster, ni se te ocurra venir. ¡Voy! ¡No! ¡No, Braster! ¡Ey, Braster! ¡Ay, qué bien! ¿Qué cojones? Ya estoy yendo, justo. Ya puedes venir. ¡Hostias! ¡Aquí te caes, Fargan! Bueno, es que es todo invisible, pues sí, tío. Es que nunca sabes. Nunca sabes por dónde ir, es todo invisible. 100% invisible, tío. Por aquí deduzco, ¿no? No pisáis el intestino grueso, tú, que escurre, si lo pisáis. ¿Cuál es el intestino grueso? El que estaba tirado ahí en el Camino Sangriento. Uy. Camino Sangriento, la nueva película de Marvel. Yo no veo nada de Camino Sangriento. No, aquí, pero por el medio. No, ya lo habéis pasado, el Camino Sangriento. ¡Ah, ¡Oh, los molinos! Como a mí me gusta. ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Hala! Bueno. Me habéis seguido todos, ¿no? Por lo que he visto. Sí. Te has podido dar cuenta del detalle. Vale. Ah, amigo, va. Gira, girando. ¡Oh! ¡No! Por seguirte, tío. Es que el camino está, vamos, intratable. ¡Hostias! Camino sangriento. Solo en. No. Gracias. De nada. ¡Hostia! Ah, que hay que pasar molinos, qué bien. Sí.
Sí, Farran, sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué me caigo aquí? Pues si molinos y pepinos. Hay un camino invisible por el que me caigo. ¡No! ¿Qué? ¿Yo? No, tú no, el molino. Ah. ¿Por qué has dicho Braster? Escucha, tío, por echarle la culpa a alguien. Ah. Qué bien. Es que hay oleaje, no, tío. Está... No. Está la mar picada, tío. Y me tira. Se pique para esto. ¡No! ¡En el último! ¡En el último! ¿Pero cuántos molinos hay que pasar? Por Dios, José, por... Escucha, el primero, Fargan, es fácil. El José, siguiente ya no es tan fácil. José, pues creo que se ha leído el Quijote tú y ha dicho, vamos a ponerles... Espera, ¿qué hay que hacer aquí? Escucha, sin pensárselo, Fargan. Ah, pero que hay que pasarme entre medio de las aspas. Claro, tira. Ahí. ¿Pero qué dices? ¿Estamos locos o...? ¡Ay, mierda! Maldito karma. Fuck. Nada, ¿eh? Bueno. Voy a esperar. Vamos con calma, Stratus, por favor, te lo pido. Vale, si quieres, déjame pasar. Si te ves ahí lento. ¿Pero qué hay que hacer aquí, Stratus? Pasar por ahí en medio. ¿Cómo vas a pasar por ahí en medio? ¡Es imposible! Que no. Yo me he pasado tres y no he muerto. Casi. Me he quedado. Espera. Cuidado. No vayas más para atrás. No pases todavía, Stratus. Un segundito. Que no se ve nada. No se ve el camino, tío. ¿Te doy un empujón, Stratus? No, ya está. Estoy bien. Hay que seguir el camino de baldosas amarillas. Cuidado. Ya está. Pasado, pisado, tío. Hostias. Y aquí hay que hacer un giro, tío. Hay que hacer un giro. Sí. No, hay que hacer un giro. Ve recto. Sigue recto y ya está. Pero lleva cuidado, tienes que frenar. ¡Oh! Y se lo pasa, el cabrón. Silencio, por favor. Cato un toquecito en el culo, ¿eh? Sí. ¡Hijo de tu madre! ¡Me voy a cagar en el Braster! Esto es muy chungo, ¿eh? ¿Cuántos molinos hay? Eso, la tonto que tiene el culo y tú, sí. ¡Uy, Braster! ¡Me he equivocado! ¡Perdón, Fargan! ¡Me he equivocado! ¡Qué va, Braster! ¡Lo tengo! Se ha equivocado, dice. Lo estoy viendo en su directo y no se ha equivocado. Stratus, no Fargan, te pa- yo no he empezado. Fargan, yo no he empezado. No, me había pasado todo. Una mierda. Evidentemente no has empezado, pero te recuerdo lo que me hiciste la semana pasada. Después de hacérmelo tú. Se acabó. Bueno, aquí hay mierda, ¿eh? Fargan, que casi me da. Que casi me da, perra. No, se acabó. Aquí me quedo, ¿eh? Aquí me quedo ya hasta que esté a punto de pasárselo. En esas venganzas. Hasta que esté. Pero que me lo había pasado todo, Stratus. Que en estas carreras no se hatea, tío. ¿Cómo que no? Oh, sí. La culpa se la puedes echar a Braster, ¿eh? Yo he echado. O sea, Braster te tira a ti y en lugar de matar a Braster me matas a mí. ¿Ha sido bueno o no, Braster? No tiene ningún sentido. No, lo peor es que me ha pasado a un pelo, ¿eh? Ya, a ver, la idea era mataros a los dos, sinceramente. Espera, para. Te dejo pasar. ¡Qué puto hater, chaval! No, pero es que Fargan, escúchame, Farga. El Stratus te ha dado un toquecito en el culo para que el molino te dé y ha dicho, ¡ay, que se lo ha pasado el cabrón! Y digo, ¿qué? Le iba a dar un toquecito en el culo, ¿eh? Y dice, sí. No, hombre, Braster, entonces, yo se lo he hecho a él. Tú eres el justiciero, tú verás lo que haces. Aquí ya, se ha visto quién ha empezado a hatear. Recuperando de la semana pasada. Cada vez que soy el justiciero, salgo escaldado. Sí, es verdad. Salgo con el ojete, tú, vamos. Encima esto que es chunguísimo para mí, ¿sabes? Los molinos. Te estoy perdonando, lo sabes, ¿no, Fargan? Solo un poquito de carrerilla, solo un poquito. Mírale qué pesadilla, tío. No, eso es mi seguro de vida. ¿Pero qué seguro de vida? ¡Que yo no te voy a tirar! Vale, por eso yo no te lo voy a explotar. Vale, pues yo tampoco. No, tú sí me lo vas a explotar. No te lo exploto. Pero igual que tú me lo has puesto a mí, yo te lo pongo a ti. Aquí es tirar eso, ya. Eso es verdad, ¿eh? Yo lo veo razonable. ¡Hombre! ¿Te lo he puesto? Está, tú déjame ponerte uno. Que sí, que lo tengo, si lo tengo. No, mentira. Cristal, no lo ves. Fargan, que lo tengo que ahora sí.
Vaya, vaya, con qué dos. Fargan, Fargan, el límite está aquí. Está... Uy, qué bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, ahí, perfecto. Ahora por aquí. Cuidado que hay una curvita. Perfecto. Te puede dar, eh. ¡Era tú! ¡Uno! Me ha reventado, asqueroso. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora estamos en paz! ¡Ahora vale, estamos no, vale. en paz! No, no vale, estás vale. en paz, porque ya estaba no, no. muerto de tal manera. ¿Quién estaba muerto? ¿Quién? El Stratu. Así claro, haciendo ahí, estaba haciendo ahí la croquetilla, tú. Claro, o sea, es que a mí me había tirado al agua, ¿eh? O sea, que le tengo que matar otra vez cuando está a punto de llegar, ¿quieres decir? No. Yo te digo que lo haces y te juro que se acaba la carrera ahí. Para ti. ¡Cómo me gusta! ¡Que se acabe la carrera, Brate! ¡Hostias! Por ahí viene. Por ahí viene, Braster. Por ahí viene. ¿Braster ha jugado a tirar al pichón alguna vez? ¿Sabes qué es lo más bonito, Braster? Que yo le mato y luego le he dejado llegar, ¿sabes? Sí, Stratus, yo te he matado porque tú me has matado. Yo no iba a matar a nadie en este parkour. No iba a matar a nadie. Vale, pues ya está, ya me has matado. Entonces ya no me. Si me vuelves a matar, ya te la cargas. No, yo no te voy a matar más. No, no estás diciendo que sí. No te voy a matar más. Ya. Me cago en la mierda de las patas, juro, me tienes. Ya está el Braster tocando los cojones. Braster, tocando los cojones a Stratus un ratito. Pero vuelve aquí, gilipollas. Por aquí. ¡Que no puedo volver, Braster! Ave María, ¿cuándo serás mía? Hostia, me has dejado colocadito, Braster. Joder. Esto huele a. ¡Ah, ¡hostión! Me cago en. Me lleva, me lleva. ¡Braster! Buena. Me quedo aquí. Corre, sube. No puedo. Sube. ¿Qué ha pasado? ¿Sube? ¿Que me ha salido el coche? Espera. Espera tú. Uy. ¿Qué? Espera. No, tú no estás tú. Ah, vale. ¡He subido! Vale, he conseguido recuperar el Blastor. Pero. Fargon. Dime. Yo estaba recuperando tu este. No, ese. Es imposible, no se puede recuperar, tío. Me voy a cagar en las aspitas. No se puede recuperar, tío. No se puede recuperar. Sí, Braster. Se podía recuperar. Lo he intentado, tío, pero no, te prometo 100% que no. Cuidado, Braster, que te voy a dar sin querer. Vamos con nuestra tú. Venga, vamos, déjame montar contigo. Oye, en serio, me tiene frito la primera, directamente. Venga, atropéllame, Braster, si eres tan valiente. Ah, no quería atropellarte. Pero ahora sí. Vamos, Braster, estoy aquí a tu merced. Mira. ¡Ah! ¡Penalti! Me has roto el tobillo, Braster. Eso es un claro penalti en toda regla, Yo lo siento, pero no. Mierda. Bueno, Stratus, tú. Bueno, ya matarte no te voy a matar, hijo, porque lo que te está costando la leche. Hombre, claro. Sería un detalle muy feo por tu parte matarme. Ya, algo que harías tú, probablemente, sin pensártelo. No, la verdad es que no te mataría. Braster, ¿por dónde hay que ir ahora? No sé. Estoy volviendo por Stratus. ¿A por mí? Sí. ¿Es por aquí? No vamos a hacerlo, tío. Sí, es por aquí, tú, es verdad. Sí, pero yo mira dónde me he quedado, tú. Me he quedado en un. Como una chicharra, tú. Hay aquí un borde, tío, que no se puede volver. El borde que hay aquí, tú. ¿Cómo que no se puede volver, Braster? ¿No me has dicho que era por aquí? Sí, es por aquí. Pero si yo mira por dónde voy. Sí, por ahí. Por sí, ahí, pero por ahí no, digo. Aquí no puedes pasar. A ver. Hola. Mira, Stratus, tienes que venir donde estoy yo ahora. Sí. Ah, claro, es por el otro lado, tío. Por el otro lado, tío. Hostia. Mira, qué cosa más rara esta, chaval. Sí. No, esto, toda la carrera es rarísima. Vale. ¡Braster! A ver, tenemos un camino de paracaídas aquí muy majo. Bueno, espérate.
Braster, ¿vamos a enseñar cómo se hace esto o no? Vale. Perdón, dame un momentito que voy a quitar estas cosas del medio. Estos paracaídas se hacen así, tío. Amigo, se me ha liado. ¿Qué pasó el primero? Hostia, me he fundido con el paracaídas, tú. Está listo. Cuidado que repala, Braster, el paracaídas, un momento. Bueno, tú, la paliza que me has metido. Está repaladizo. Hostia. Hostia, loco. Vale, la he liado. ¿Lo has hecho, Braster? Pargan. Si te caes, el tiburón vuelve. No, el tiburón no. Sí. A ver, no, el tiburón no, vuelve. Oye, pues escucha, que chungo pasarlo, ¿eh? Sí, 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 no, fácil no es. No es moco de pavo esto, ¿eh? Sobre todo porque te pega. Me ha pegado. ¡Perdón! No, eso no ha sido queriendo. Esta no ha sido queriendo, ¿eh? Ha sido mano leche y jodiendo. El Braster lo sabe. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, 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 bueno. Josepo vuelve, dice la gente. Cuidado. Escucha, ¿cómo coño se le ocurre hacer paracaídas de la, tío? ¿Cómo se ha tirado al agua tú como un trucho, tú? Como una chinche, tú. Bueno, 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 ya, bueno, chaval, bueno, bueno, bueno. Venga, me ha barrido la antenita, tú. A ver, espera, Braster. Joder, qué girada. Sí. Muy buena, sí, pero... Joder, chaval. Lo ha hecho el Braster, Sí, sí. Te puedes quedar aquí. Jodidísimo, quedas ahí, Jodidísimo, jodidísimo, jodidísimo. Oh, lo tengo. ¿En qué momento tengo? ¿En qué momento hay que pasar? Cuando la antena te da la espalda. ¡No, mierda! Cuando empieza a darte la espalda, es cuando tienes que hacerlo. Hostia, puta. Sí. Pero si aceleras y se va para la derecha. ¡A la gala! ¿Cómo la barrió al Stratos, tú? La barrió, pero vamos. Sí, ah, lo he pillado, lo de la espalda. Me estaba cayendo. He pillado lo de la espalda, pero no te salgas. Es chungo, ¿eh? No te pienses que es mongo de pavo, ¿eh? Mira, Stratus, tengo la clave, ¿vale? Mira. No, no sé cómo se hace. Yo me he pasado dos. No, no, ahora no. Joder. Lo que pasa es que no te tienes que caer. ¿Cómo pita, tú, cuando se cae? Tío, hay que ir muy por el centro, un poquito por la izquierda, un poquito por la derecha. Josepo nos quiere matar de un infarto, no sé muy bien qué está pasando. Espera, Lo has hecho, Sí, sí. Hasta has pitado y todo. Pero en esta vez, yo soy yo, sí. He hecho uno. Fargan, mira. Ahora. Corre. No, me ha dado. ¡Qué cabronazo! ¡Me ha dado! ¡Una esquinita! ¡La esquinita de Satanás! No, para. ¡No! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Lo había pasado! Estrato. Otra vez me da un esquinazo, tío. El esquinazo del demonio es este, Qué putada, me lo había pasado ya. Pues sí, la verdad. ¡Joder! Bueno, pero lo tienes pillado, Sí, 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 no, lo tengo pillado. ¡Corre, corre, si un poco! Hay que ir muy por el centro o no sé cómo, tío. No sé cómo hacerlo. Creo que no hemos escogido un buen coche para esto, Lo peor, sabéis que esto es troll, ¿no? Porque aquí hay una pared invisible y hay que ir por aquí. A ver, he pasado uno, No, me va a dar. Buena, Stratus, buena. Escucha, aquí hay una pared invisible, tienes que irte por ahí. Por la izquierda no, ¡No, tío! ¿Por dónde? O sea, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda no. Pero no voy por el paracaídas. A ver. Me paso los paracaídas, paso, ¿no? No, voy por en medio. Por en medio. Porca miseria, la tuta mamá. Tengo que sacar el italiano que llevo dentro, tío, porque si no. Ya está. Bueno, ¿qué, Fargan? Cuidado, que eso era lo que te quería decir. Ah, vale. ¿Qué, Fargan? ¿Qué, Fargan de qué? ¿Qué pasa ahora, qué? ¿Vamos al tiro al pichón o qué? ¿Yo he jugado al tiro al pichón?
No, no, te pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal ahora? Pues mal. Stratus, Stratus, Stratus. Si te estoy disparando al coche, no te estoy dando. Yo no me paso esta esquina, ni de coña, ni de coña, ya lo digo. Sí, que sí, mira. ¡Esta esquina! ¡Esta esquina! Escucha, mira. Mira, ahora. Tienes que seguirle. ¿Dónde va? ¡Sí, me ha dado! ¡Me ha dado! ¿Cómo que te ha dado? En mi cámara para este no estaba sincronizado como tú lo ves, ¿eh? No. No, en mi cámara yo. Cuando yo le decía ya era cuando estaba a la espalda. Ya, pero es que no sé si estamos sincronizados para. No sé si ninguno de los dos lo ve como lo veo yo en realidad. De todas formas, si lo tienes que ver tú realmente. A ver, ¿cuándo es, tío? Cuando pase. Mira, mira, me ha dado el cabrón. Me caigo constante. Braster. Que dejes de tirar el C4 a mi coche. Va a quitarlo desde aquí, joder. Hijo puta. Pero si ya tiene el punto, ¿qué más te da? 1-0. No, es eso es lo que no me. Tío. Qué buena, mira, espérate que yo voy detrás. Vale, he pasado. Estoy en este, a ver, decime. Joder. Oh, lol. Me va a dar 100% real, tío. Es que, ¿cómo pasas todo esto? Rata de cloaca. Ven y pelea con cuchillo. ¡Me cago en su vida! Pero escucha, ¿has visto que he acuchillado lejos de ti? ¿Qué cojones? He acuchillado lejos de ti y te mata. ¡Qué falso! Si me dices que me pongo aquí detrás, pues igual. ¡Ah! ¡Wow! ¡No me des! Apuñalador, asqueroso. Tío, es que el problema, en cuanto te sales un poquito por la derecha o por la izquierda, vas al suelo, no hay manera de recuperar. O vas por todo el centro, tío. Sí, tienes que ir por el medio, Ferran. Braster, una a puños, como hombres. No que tú me ganas, que hace el truco. Me ha tirado, me cago en la vida. Es que yo no tengo los mandos puestos como tú los tienes. No, yo tengo los botones por defecto. Pues yo no. Vale, esto viene ahora, viene, paso. ¿Dónde estoy, Stratu? No sé, yo estoy viendo a ver a... ¡Pero tío! Al señor de los paracaídas. Paran, hazlo nadando. Sí, hombre, nadando. Mm-hmm. Sí, es el último. Se puede, Y ahí podemos hacer la pesca con arpón, ¿no? Sí, la pesca con cojón. La pesca con arpón. No me des, con por favor. Arpón, tío. ¡Pero tío! Pero, ¿por qué una no me da y la otra me da? Vamos a ver. Esto está hackeado por Josepo, tío. Lo ha hackeado Josepo esto, ¿eh? ¡Oh! Espera, Fargan. Dime. Ah, no, qué pena, no podía por ti, tío. He visto aviones aquí y digo, hostia, voy a pillar un avión, vamos. Hostia, píalo. No, se pueden, son de adorno, tío. No se puede. Estoy en este último. Vale, pues ¿cómo lo habéis hecho, tío? Por el medio. Todo por el medio. ¿Qué cojones son estos carteles, Braster? No lo sé. Pero le hemos dejado una fila de coches. ¡Buena parte! ¡No! ¡Me cago en su vida! ¡Me cago en su! Hazlo andando, melón, hazlo andando. Pero si es que lo tengo hecho, si es que es ese último que me está. Hazlo andando. Es que estamos cansados de esperar. Mira, tengo una, dos. Mira, hago el primero. Perfecto. Sí. Vale, perfecto. Bien. Primero, perfecto. Bueno. El segundo, yo me quedo aquí. Espero a que pase. Ay, bueno, yo te he visto que te ha dado, ¿eh? Me ha dado, pero lo he conseguido recuperar, no sé ni cómo. Vale. Yo te he visto. Vale, y ahora este es el jodido. Cuando pase. Ahora. Te va a dar. Bueno, Fargan, yo voy a seguir. Y no puedo reiniciar encima. Que no. Puedes bajarte, que te bajes del coche y vienes nadando. Sí, pero es que me va a dar esto también, verás. ¡Que vengan nadando, tonto! ¿Qué te va a dar? Ah, vale, no me puede dar. Vale. ¡Yuu! ¡Hala! ¿Qué dices? Madre mía, tú. Vaya. ¡Qué asco! ¿Dónde está José? ¡Stratu! ¿Qué habéis hecho aquí con los coches? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, Braster! ¿Qué? ¿Cómo que vengan dando? Ah, sí, sí. ¿Qué es esto, tío? Claro, pedazo de inútil. Que me he colado en la sexta dimensión. ¡Desconocida! Mira, ¡y he caído al agua! Está ahí, el Fargan. ¡Ay, qué tío!
Te lo juro que me he colado en la... Si es que no se sabe qué es falso y qué es verdadero, tío. Oye, ¿por qué vais los dos con el mismo coche? O porque se ha cogido el mío. He cogido uno, como había 80 coches ahí, tú. Me cago en la vida, me he caído para atrás. Me cago en la vida. ¡No seas rata! ¡No! ¡Ah! ¡Me he caído! Me caí. No seas rata, dice. Y me ha puesto una mina, ¿sabes? El desgracia humana este. Pero una minita cariñosa. Uy, sí, vamos, súper cariñosa. Me cago en la vida, tío. ¡Ah! ¡Uf! Vamos a esperar a hablar, Celestratos. ¿Lo esperamos como lo sabemos, esperarle? Por supuesto. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Que os he estado esperando media puta hora yo a vosotros, desgracia humana? Que, que no nos vamos a mover del punto. ¡No he hecho ni una puta mierda! ¡Que no nos vamos a mover del punto, Braster! No, no, si lo digo es porque no me hagáis nada. Joder, cómo ha ido esa al cristal, tú. Oye, ¿qué hay aquí? Quiero investigar esto porque estamos en el hangar, ¿no? Pero, Stratus, desgracia humana. No, 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 no. Mira el nombre, bonito. Stratus, Stratus, ponte contra la pared esta. Stratus. Uy, ese ponerme contra la pared no me mola. Mira esta pared. Sí, te caes. Fargas, sí, ya me he caído antes. ¿Ah, sí? Sí. No me lo puedo creer. Pues estás caído otra vez, Stratus. Habéis puesto dos minas en el mismo sitio, uno a cada uno, tío. Braster, vamos contigo, tío. Estoy aquí. Vamos. Yo te apoyo. Ahora, dime que he sido yo otra vez. Aquí estoy, Braster. ¿Ves esa estrella? La puse tu nombre, Braster. Te ha matado él, ¿eh? A ver. A esa estrella la puse tu nombre. Me cago en toda tu puta madre. Tío, tres veces ya al final. Vale, ya está, ya está. Vámonos, Stratus, por favor. Vámonos, vámonos, Fargan, corre, corre. Yo correría. ¿Qué? Corre, 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 corre mucho, corre mucho. Sí, sí, corre, corre. Si sabéis mucho, que corre. Siempre lo acabo pillando. Qué chulito se ha puesto, ¿eh? Sí, sí, se ha puesto gallito. Esto me va a dar para todos lados, tú. A ver, estoy girando. En la pista de baile. Fargan. Dime. Ven aquí. Despacio, que, no, que va Braster, que va Braster. Se ha caído. Sí, me he caído porque no sé cómo, ¿eh? ¡Ah! Escucha, qué jodido es esto, tú. Esta parte está jodida, ¿eh? Pero escúchame, escúchame, escúchame. Hay una rampa ahí maléfica, tío, que te lleva para la izquierda todo el rato. ¡Hostias! Braster. Okay. ¡Corre, corre, Braster! Corre, corre. ¿Lo tiene? Sí. ¡Hostia, qué cabrón! Bueno. ¡Ah! Mierda de antena, tío. Bueno, no sé ni cómo la acabo de pasar. La antena bueno, de bueno, 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 bueno. Espera, espera, echo para atrás, echo para atrás, porque si no me tiras. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Me lo he pasado. ¿Qué estáis haciendo? ¿Duelo de bueno, bueno? ¡No! Bueno, 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 me voy. Bueno, chicos, bueno, bueno, termino bueno. El directo aquí. He hecho todo ya lo que tenía que hacer en este parkour. Lo acabo de hacer todo. Me lo he pasado la primera. Ya está. Venga. Chicos, ver, no, nos vemos. Mañana directo de Arran. Has pillado práctica ya. Dile, a ver, de Arran. Braster, por favor, ¿puede usted circular? No, no, la verdad que me cago en la hostia. O sea, lo que es más fácil que esto, no me lo paso, tío, y luego me paso esto sin saber cómo, ¿sabes? Ya. Eres un tío mierda. Ahí lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Aprovecha el bug, Braster. ¡Ay! Buena, bien no, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo muerto de aquí. No, no, es chungo de pelotones, ¿eh? Como los yogures pelotones, tú. Yogures pelotones. Sabores a montones. Píllame el puntito, ¿sabes? Yogures pelotones. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué tropezones! Vamos, vamos, vamos. ¿No has visto tú, Stratus, el vídeo de los yogures pelotones? No. Hostia, pues le echan a los yogures. Pues tiene sabores a montones. Y tropezones también. Fargan, Fargan, ¿qué? Pues nada, vale, 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 perdón, perdón, perdón. Vale, vale, vale. No, me he tirado
Me he tirado, la chunga es esta. La chunga es esta, que no sé ni cómo la he pasado, tío. Nah, esta es fácil. Me he caído ahí, pero sí sé en qué momento hay que pillarla. Pero me he caído. Y yo también. Lo que pasa es que eso, tío. Uy, va. Vaya, vaya, Braster. Que yo no te he tirado, Yo no te he tirado. Vaya, no, vaya. Vaya, vaya. No me seas pelotón. Vaya. ¡Hijo de puta! Uf, así lo consigues, Tío, chavales, no voy a hatear aquí porque esto es muy chungo. ¿Lo tienes? ¿Cómo pita tú? Me está poniendo todo el mundo que te hatee, Stratus. Más te vale que luego no me hatees tú a mí, Yo no te he hateado en el paracaídas. No, pero a mí sí. A Braster sí, pero a ti, Fargan, no. Aquí, chavales, no, aquí, chavales, no voy a hatear porque yo me lo he pasado de coña. Yo me lo he pasado de coña, Me lo he pasado con mucha coña y mira lo que les está costando a ellos. Hatear aquí sería de ser el... un hijo de puta. Exacto, con todas las letras. ¡Ah! Me he caído, tú. Buena. Está jodido. No te puedes aguantar ahí. Está muy jodido. ¡No, tío! Pero ¿cómo es que...? ¿Cómo te has quedado ahí? El Josepo aquí se la ha sacado, la ha puesto sobre la mesa y ha dicho: hasta que no me comáis los huevos, no lo pasáis. Entonces, menuda comida la has hecho tú, ¿no, Fargan? Sí, sí. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Bum! ¿Cómo le gusta? Espera, que lo vais a... Espera, que al final no lo pasáis vosotros también. Vaya, ahora hombre, pues supongo, Fargan. Porque os gusta también. No, está costando. ¡La tijera! ¡Me ha hecho la tijera! ¡Ostras! Ahora entiendo el porqué de los yogures, Yogures pelotones, sabores a montones. A Stratus le gustan los yogures pelotones, que viene lo con... tengo. Con tropezones. Lo tengo, putos. Cuidado, Braster, que te hace la tijera esto tú y te corta en dos el coche, te lo digo. ¿Qué tijera? Ahora verás la tijera tú, la tijereta te hace esto, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Bueno! Atento, que me llevo la tijera, Me cago en todo. Pero escucha, que yo me he quedado pillado aquí, tío. No me lo puedo creer. Bueno, está haciendo la tijereta, Pa. Yogures pelotones. Ahora mismo momento. No, retrocedemos. Me cago en todo. No, para. ¡Hostias, la tijera! Has pillado la tijereta, Lo he exagerado. Este no es el momento. Yogures pelotones. ¡Ahora! ¡Joder! Braster, me ha hecho la tijereta el último, tío. ¡Hostia puta, loco! Como te la haga bien la tijera, no sobrevives, No. ¡Te vivo! Bueno, ¿y yo? ¿Dónde está el otro ovni, tío? Ah, vale, ahí. Está ahí, ¿no? Cuidado con esta tijera, que esta tijera es de las peores. Joder, es que porque hay tres tijeras. ¡Ah! He pasado la tijera. Me voy a cagar en la antenita esta. Uy, Fargan. Esta es la peor tijera, Esta es la tijereta maestra. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Vuelvo contigo! ¿Qué me has dado? Tu cariño. Vale. Bueno, he recuperado el coche, no sabemos ni cómo. Joder, qué hostia. Tengo que pasar esta. Es que me manda Cancún, Me manda a tomar por culo, chaval. Una, dos, este es mi momento. No es mi momento. ¡Mi momento es este! Lo he pasado. Lo he pasado. Pues con la antenita esta, tú, Braster, ¿cómo cojones te la has pasado a la segunda? La pregunta es: ¿cómo me la he pasado yo a la primera? No, por eso no te he preguntado. ¿La antenita? ¿Todavía vas por la antenita? Claro, Si yo ya estaría ahí. No lo sé. A ver, Josepo Tijeras vuelve. ¿No ya será Josepo Manos Tijeras? Ya sé el truco, tío. ¿De qué? De esta mierda. El truco no es ir por en medio, es por el lado. ¡Ah! Me voy a cagar en la antenita. ¿Cómo me ha pasado de cerca ese? El truco es ir por el medio como los valientes, Braster. Si vas por el lado es un cobarde. Cobarde pecador. Yo me he hecho las tijeretas por todo el medio.
Eso sí, he terminado con cortes profundos, Braster. Estrato. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Bueno. Vale, bueno. Joder. Vale, Stratus, que divertidas las tijeretas ahora. Enhorabuena, Stratus. Gracias, hombre. Hay que tirar cohete. tírate. Sin miedo. Ah, sin miedo, ya sé que hay un ovni ahí abajo. Escucha, no pases por el medio, pasa por los laterales. Pum, por todo el medio. ¿Has pasado por el medio? Por todo el medio. ¡Me cago en su vida! Odio los molinos, odio los molinos, los tengo un odio a los molinos. Josepo, de verdad, Josepo, tío. ¿Este también hay que pasarlo? Sí, pero puedes pasarlo por el lado, es lo que te digo. Por el lado es más hueco siempre. Josepo y los molinos, tío. El próximo libro, tú. Como hay un ovni tan grande. Tan grande. Que me da una hostia. Que vuelvo para atrás, tú. Que me salgo del coche. Ala, y ahora en esta dirección donde estoy yo. ¿El coche dónde está? Bueno, a los peces, tú. El coche de comida para los peces. Claro. A tomar por saco. ¿Ves? Sin embargo, eres al que más le ha costado la mierda. ¡Hostias! Eso pasa siempre, ¿eh? Siempre hay algo que a uno le cuesta, al otro no. El Fargan, por ejemplo, esto se lo ha pasado a la primera el cabrón, ¿eh? ¡Oh! ¿Esto? Sí. ¿El qué? Pues esta puta mierda. Yogures pelotones. Ah, pero ¿te puedes quedar en los agujeros esos? Otro sí, molino. Tío. Lo acabo de. ¡Joder! Estratu. ¿Qué? Mírame con telescopio, hijo. Porque es que es te ha mandado a tomar por saco, ¿no? Sí, sí. ¡Uy, cuidado! Pero están mis sueños. Vale. Estaban mis sueños. Vale. Estaban mis sueños. ¡Me he pasado! ¡Mi vale, sueño! ¡Los he conseguido! ¡Oh, Estratu! ¡Vamos! No te vamos. Bajado. Que no me reinicie, que no me reinicie, que no me reinicie. Que no me reinicie. Hay que ser un soñador. ¡No! ¡Hola! Me ha reiniciado. ¡Qué putada! Me ha reiniciado. ¡El Josepo! ¡Ay, tu madre! Joder. Y esta no es la única de Josepo que hay, ¿eh? ¡Ah! Vale, esto es fácil, ¿verdad? Este es lo siguiente, Fox, ¿eh? Pero la cuestión es, ¿qué cojones es esto, tío? Vale, lo tengo. No sé, tío. ¿Qué cojones son los huecos esos? Oye, José, pues, muy guapas las carreras, tío. Me encantaría saber cómo cojones la haces hacks. Hack. ¿Cómo la haces hack? Todo el mods. Si es como era algún truquito. Si es como eran en la Play, en la 3. Vale, chavales, estoy delante de la meta. Lo que pasa es que yo creo que las hace en PC y luego las pasa a la consola. No lo sé. Sí, casi seguro. Realmente es sustituir un pro, ¿sabes? ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo he hecho! ¿Qué dices? Has dicho que esto era fácil, ¿no, Stratu? ¡Vamos! Sí, pues, para mí, vamos, me están machacando tú los putos molinos. Muy bien. Pero que me están haciendo más necio, ¿eh? Bueno, la carrera de una horita. Toma, Braster, la que te ha dado esa. Bueno, yo te he visto que te ha hecho, vamos. Puré de patata, Braster, te había. Le ha hecho Stick Tartar. Stick Tartar. Qué bueno, tú aquello. Bueno, Braster. Vamos a ver. Braster, siguiente Stratus, creo que es un NF para ti. Que la gente hable por el chat. Sí, seguramente. Lo que pasa es que no sé por dónde ir ahora. Por aquí, ¿no? Stratus, tienes que ir más rápido, ¿eh? No sé si lo vas a coger así, ¿eh? Pero quieres que lo coja. Lol. Ah, tú verás, lo que te diga la gente. Mira el chat de tu este. Le hago esa cosa tan fea, pobre Braster. Hombre, pobrecillo, ¿no? Es que ahí me da penica, tío. ¿Te da penica? Ah, pero si está aquí al lado ya. No, me meto. ¿Pero ya. ¿Qué es esto? ¡Pero tío! ¡Qué hijo de puta! ¿La ha matado? Buah, me ha pegado una ensalada de palos, tú. Mira, tú. Ha dado por culo. Menudo pedazo de mina, tú que me he comido, chaval. Ay, qué bueno. Oye, muy guapa la carrera de José. Buenísimo, ¿eh? El trato buenísimo. Que sepas que me habéis matado. Tú, Estrato, dos veces en la rampa esa que ya estaba a punto de coger el punto y me habéis jodido la vida. Y Fargan otra vez. Y me pone otra mina al final. Espérate a la siguiente, hijo puta.
¡Hijo de puta! ¡Espérate a la siguiente, joda! Bueno, oye, muy guapa la carrera de Josepo, además, una horita de carrera. Bueno, menos, sí. Unos 45 minutos de carrera, más o menos, ¿no? Ha estado muy guapa, sí. Ha estado muy guapa, pero es que creo que ahora la que viene es de Josepo también. No estoy seguro, ¿eh? Sí, sí, yo sí estoy seguro. Voy a leer las donaciones, que dice que han puesto donaciones por aquí. Y además unas de Josepo, vamos a ver. A ver... Eso para verlas hay que verlas en el Streamlabs, ¿no? ¿Para? ¿El qué? Que eso para verlas en el Streamlabs, ¿no? En el Streamlabs. Josepo, sí, ahora dice, unos hates, fragancia. Me alegro de pasarme otra vez por vuestro streaming, que llevo semanas plof. Me hacéis el día, cabroncetes. Un saludo. Pues muchas gracias, Josepo, y a ti por crear estas carreritas. Y ánimo. T20. ¿Por qué estás plof, tío? Hay que estar plof. Me pido el T20, ¿no? T20, ¿nos pillamos? Sí. Mierda, pues ya me he puesto el OCD. No, el OCD, el Entity. Y creo que lo he puesto de noche, ¿puede ser? No, es de... No, Josepo, también gracias a ti por la donación, que me ha puesto el mismo mensaje que a vosotros. Muy bien, Josepo. Muy bien. Dice, hatearos a tope. ¿Qué nos deparará? Es que tu carrera, Josepo, hatearse, si la hacieras un poquito más facilita, pues oye. No te preocupes. Esto es un búho, ¿eh? Ya tiro yo a Braster. Habéis visto lo que hay que bajar, ¿no? Sí, lo acabo de ver ahora mismo. Es la risa, es la risa de lo que hay que bajar. Vale, despacito, ¿eh? Despacito. Braster, 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 estamos bugadísimos los tres. No, 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 no me toques. Hijo de puta. Abajo. ¡Hala, abajo! Vale, abajo, ¿no? Me ha mandado al puto suelo, ¿no? Vale, vale. Abajo, te he dicho. Venía por mí, y venía por mí encima. Ya lo sé. ¿Por qué te en el principio, para, tonto. Me cago en la vida. Estoy cayendo jodidamente jodido. Jodidamente jodido. Pues esto es más fácil que me hagas, tío. Como me hagas, tienes que apuntar. Sí, a que bueno, no las mujeres. Tú te sientas, Fargan, pero. ¿Pero sabes por qué me siento? Porque tengo los cojones tú. Que ni los sientes tú. Tus tira. Tienes como los yogures pelotones, tú. No se puede frenar aquí, tío, ¿no? Ah, esto es muy fácil, tío. Esto es muy fácil. Creo que si frenas se te va el coche, ¿eh? Dame, loco. Seguramente. ¡Está tus tira, 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 tira! No me seas cabrón. Es que no puedo, es que no frena. Ya está. Pues espérate entonces para la siguiente bajada. Tira, me espero. Tira. Puto Braster de no, mierda. Te das cuenta de que no te he hecho nada, ¿no? Estratus, ¿qué haces? ¡Oh! Se puede recuperar. Salvada épica, tú. Joder, ¿cómo lo has recuperado? Salvada magistralmente épica. ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero si no te he dado ninguno, ahora te voy a balancear. Pero me has puesto presión, güey. Ah, bueno, pero eso... presión. Me has presionado la herida. A mí me llaman el presiones. El presionado. Hostia, ahí con el monito me voy. El presioneta te llaman, Braster. La nueva serie. La quemado el molino no tiene nombre. Bueno, sí, Ostión se llama. Sí. Es el nombre correcto. Es Ramón que Ostión. ¡Uy, no! ¡Lo que he dicho! ¡Para! Pues a ese lado igual que a mí, tú. Joder, qué hostia. Estoy jodidísimo. Aquí no sé si estoy jodido. Ramón, qué Ostión. Venga, está todo. ¡No! ¡Adiós! Se viene en mi sueño. Bueno. La gente dirá que va, el molino no te va a dar. ¡No, Braster, Braster! ¿Qué? Es que venía ya precipitado. Sí. Precipitado. No se te precipitará un pepino en el culo, ¿verdad? Algún día. ¡Toma! Braster, cabrón, pero tú te vas a precipitar por el precipicio. Ay, madre mía, el Braster. Escucha, ¡Dios! La cosa esta, tío. Me la juego, tío, que sea lo que Dios quiera. Pues efectivamente. Pues me voy a Wisconsin. Con lo que Dios quiere, Anorianto, es que tú. Anorianto, que me voy. Me ha gustado el comentario que dice el Braster. Ánimo, Braster. Si alguien confía en ti, no soy yo, pone. ¿Sabes? Este molino, tío. Este molino, tío. ¿Confía en mí, qué?
que dice: ánimo, Braster, si alguien confía en ti, no soy yo, dice. ¿No? ¡Hijo puta! Braster, que no insultes a los viewers, tío. E insulto a quien me sale de los cojones. ¿Te interesa? Toma, toma. Bueno, le ha salido un viewer de los cojones. Toma. Toma. Están cayendo coches encima. ¡Hala! Si no, si, mira, por confiar en mí, ¿eh? Toma. Pero no, no eres toma. Tú. Toma. Toma, ¿eh? Boom, toma, boom, ¿eh? Te ha hecho ahí en toda la boca, ¿eh? ¡Boom! No, toma, ¿eh? Toma. ¿Pero por qué me disparas a mí, asqueroso? Braster, me cago en tu vida. Aquí está de en medio. Está de en medio, que te voy a balasear, tío. Que te tires, he dicho. Que te vayas por ahí, sí, a dar un paseo. Que te vayas a dar un paseito por el aire, tío. Tranquila, Fargana. Toma. Me puedes comer la marrana, Braster. ¡No! ¡Hijo de puta! Se lava la banana, ¿no? A ver, aviones. Toma. Mortífero. Pues mira tú a mí. Me habéis hecho hater, tío. Sí, sí. ¿A qué es bonito, Braster? Te sientes como, no sé, liberado. Lo tengo. Una rata, tú. Toma. En verdad no lo tengo, pero te lo has creído. Porque tal que el punto está a tomar por culo, hijo. Y hay que pasar por 8 aviones, por lo que veo, ¿no? Pues no. A ver, estoy en el ala del avión derecho estoy. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, hostia. Cógelo por tu vida, por tu santa madre. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! José, por tu madre, tu familia. Yo no sé en qué me llamo. Cágate en todo, Braster, y terminas antes, tío. Es la polla limonera esto. Hay que ir a fondo en los aviones, Braster. Pero a toda hostia, ¿eh? Pero estratos, tienes que girar a la derecha. Pero. Mira que te lo estoy diciendo, a toda hostia. Ve a la más velocidad que pueda, nomás. ¡No mames! ¿Cómo tanto, cabrón? Vaya. Me he pasado y todo. ¿Qué te has pasado? Pues yo no he llegado y he ido a toda hostia, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Había caído! ¡No! Uf. Pero ¿dónde has caído? Si es que no se ve nada con la aleta esta de pez. Hay un ovni y ahí puedes caer. A ver, aletita esta. No es un ovni, es una. Hay norias y luego hay ovni también al lado. Vale, Fargan, va rápido, ¿no? Va rapidito nomás. ¿Dónde está esto? Justo debajo tuyo. Creo que caigo justo. ¡Justo! ¡Hostia, cómo lo justo! Más no me lo justo puedo creer. Que un dedo en el culo de Braster, tú. No me lo puedo creer, que yo ya lo he hecho 3 veces, tío, y las 3 veces o no llego o me paso, tronco. Adiós, la que me ha metido él. No te caigas a la piscina, hijo. Mi coche se llama el Máquina. Que resulta, ¿no? Que ahora. ¿Qué? Joder, vale, estoy cayendo. Creo que caigo también bien. Efectivamente, tengo el punto. ¡Pom! ¡Pon, chimpón! Pues verás ahora qué paliza te van a meter los estos. ¡Hostias! ¡Woohoo! ¡No! Me he caído. Pero joder, esto ¿qué? ¿Pero por dónde hay que ir, Stratus? Por cualquiera de los dos lados. No, pero escucha, yo. Escucha, ¿puedes ir por arriba? Escucha. Lo tengo. Joder, y menos mal, chaval, menos mal. Si es súper fácil esto, tío. Bueno, yo es que estaba yendo por arriba, creo que lo estaba haciendo lo más difícil. Ah, claro, pues ir por los lados. Yo estaba yendo por arriba, que se supone que a lo mejor no se puede, ¿sabes? Joder, qué hostia me ha pegado, tú. Yo, joder, qué hostia. ¡Venga ya! ¡Oh! Qué hostia me ha metido la lanchita esta, tú. O sea, la antenita, que digas. Me cago en lo. De verdad, los molinos, Josepo. Oye, ¿cómo lleváis las lanchas? Pasar por encima. Vale. Pues aquí hay un montón. Y pues con antenitas. Y con molinos. No me lo puedo creer. ¡Oh! En el puto último, tío. En el puto último de mierda. Sí, sí. Como a mí. Voy a quedar aquí. Vale. Pasa. ¡Ah! Joder, la madre que lo parió. Tengo. No, estas lanchitas no. Sí, esas lanchitas. ¿Qué lanchitas, tío? ¿Qué estoy hablando?
¿Una loncha? ¿No metemos una loncha? No, tío, estas lanchas de Satanás, no, por Dios. Vale, ya está, ya me lo he pasado. No es difícil, ¿eh? Que, joder, me cago en su puta madre, me tiene... Es que ¿sabes lo que pasa? Que me va con un bajón de FPS, tío. Esta mierda. ¿Alguien rápido, Stratus? Que ni no, su no, puta madre, no, ¿sabes? No, a lo normal. Lo he hecho normal y... ¡Sus muertos! ¡Coño! Vale. Yo tenía una lanchita... Pequeñita... La lanchita de los cojoncitos se llamaba, la llamaba yo. Pues me iba a pescar tengo con el ella. Siguiente point. Hay que os vea. Pues yo en las lanchitas, que son majísimas. Que no, no es difícil, ¿eh? Oh, así me da tú. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola! Braceadlo bien, por favor. No sabía lo que había que hacer, ¿eh? He ido todo a hostia porque no sabía. No, me da aquí, no me da, no me da. No, ahí no te da. Pero no puedo recuperarlo. Contigo, que me has dado. Un capullico, no. Uy, escucha, esto tú, me quedo pillado aquí. Sí, te he visto. Mira. Ya te he despillado. 6-2. Ya te despillama. 6-2, ¿eh? 6 me llama. Has dejado el coche, has dejado el coche. Espera, ahora lo quito, no os preocupéis. No quiero que lo quite, rata. Sí, sí, eres una rata. Quito. No, lo voy a quitar yo. Tira, Blaster. Pero si no estaba ni cerca, chaval. Tío, hostia, te ha metido. Estaba cerca. Pero si no estaba ni cerca, compañero. No, para. Espera tú, por Dios, te lo pido, ¿eh? No, si es simplemente para asustar. Pues no asustes, Stratus, puedes continuar el parkour. ¿Qué me da? No me lo creo, Blaster. Tío. A ver, aquí no me lo da. Creo, tío. Es que me pone sí, nervioso me da, con tu puto disparo. A que jode, señor de los. De los petardos. Que solamente te lo he hecho una vez. Y tú a mí no vas a dispararme en todo lo que llevamos de todos los parkour. No uno, sino todos. Es que es como un imán. No me lo creo. ¿Qué hostia la ha metido? No me lo creo. No me lo puto creo, tío. A ver, o sea, cuando le doy a acelerar se queda pillado con las putas lanchas de mierda. Oye, Fargan, ¿te da la bala ahora mismo en el coche? Dame un segundito, ¿verdad? Que estoy hiperconcentrado. Un segundo. Dime si te dan las balas en el coche. Sí, pero ¿dónde te brío, hijo? Uf, vale, lo tengo. Ahora mismo no me daban. Vale. ¿A ti, Braster? Joder, con los bordecitos, tío. Ah, pero es que dan en la. Dan en sí, la. No, es que quería ver si traspasaba la antena. Escucha, ¿cómo cojones? ¿Al hoyo? No, al hoyo no, tienes que caer bien. Claro, bien jodido. No, salta de lado y despacito. ¡Despacito, de lado! ¡Despacito! ¡Nino! Despacito, he dicho. Hostia, esto, tío. Iba muy rápido. 7-2. 7-2. ¿Iba rápido o no, Fargan? Iba muy rápido. Y me mata a punto de hacerlo. ¿Cómo Stratus has hecho esto, por Dios? Así, de lado, salta de lado, en diagonal, aquí. Espérate, que vaya el Blaster que le corre prisa por lo que se ve. No, mira, Fargan. Es que eres un lento, hijo. ¡Lo tengo! Vale, ya está. Blaster, las prisas, o sea, no son buenas. Stratus, ¿estás con pincha con el Fargan o algo? Espérate que se ha caído. Al final, me he caído. Se ha caído el animal de bellota, tú. ¡Estate quieta! Pero estás de... Me cago en toda tu puta madre. ¡Oh! Lo que me has dicho de mi madre. ¡No, Braster! Te vas a librar tus santos cojones. Tío, aquí hay que ir hiperrecto, ¿no? Sí. ¿Y aquí? ¡Hostia, no, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No, que! ¿Qué hay ahora? Una bajada de paracaídas, bien hermosa. ¡No! Le han gustado los paracaídas al Josepo. Oye, Josepo, tío, pues tírate en paracaídas. Te lo recomiendo, lo hice yo, Braster, que si bajas más rápido, se baja guay, Sí, sí, ya te he visto, ¿sabes? Quieto, quieto, Stratus, ya te he visto, sí. No, hay que bajar despacio, comprobado 100% real, no fake. Menos mal que es fácil, ¿sabes? Que si tuvieras que hacer giros y todo con esto, vamos. Sí, no, sí. No, Molino, no. Me niego, Si esto es más fácil que mear, tú. Mátilo, el molino, mátilo.
El primero llamado, El primero llamada, ojo, me ha dado un aviso, me ha dicho: prepárate que el segundo te va a tirar a tomar por culo, básicamente. Y aquí cada... ¡Ah! Hay que volverlos a pasar por el medio. Vale, paso al primero. No llegó. Sí, llega. Segundo. He llegado de chiripolla. He llegado. Vale, he llegado. Pues creo que he llegado igual que tú. ¡Eh, que hay aviones! No. Sí, pero no se pueden coger. No es que están tapados. Son hackers, ¿no? Son hacks, aviones hacks. ¡Hostia! Yo no he subido. Yo he bajado en vez de subir porque soy así. Vale, ahora sí. Braster, tira. Braster. Espera, que yo me quedaré. Segundo aviso, tercer aviso. Pero si hay aquí, punto, gilipollas. Ya lo sé. La jodida vida Fargan también. No, yo estoy aquí, ¿eh? No, está ahí. Escucha, hay que pasar por el medio de todos los aviones. Los aviadores nos van a llamar. Cuidado con los. Cuidado con los intestinos gruesos, tú, que hay por aquí, que se lían. Me encanta lo de la sangre esa que hay ahí, tío. Creo que lo he hecho. Creo que acabo de descubrir. ¡Yuhu! Ah, sí, Fargan. ¿Cómo cojones? Rápido. ¿Qué haces ahí, Braster? Perdón, Fargan. No sé cómo, pero. Le he pisado. No sé cómo. Le he pisado a algún sitio, no tengo ni puta idea. ¡Adiós! Alguien ha salido volando. Nos vemos en el hipercore. ¿Eh? ¿El hipercore, tú? ¿Qué vas a decir, Braster? ¿Hipercore o.? ¿Hipercore? Nos vemos en el hipercore, tú. No. Giro sobre mi propio eje. ¡Ah! ¡Hiperdespacio! A ver, esto no se piensa, tío. Oye, qué guapo. ¿De dónde coño salen estos aros, tío? Yo qué sé, tío. Este tío está loco. ¿Qué? ¡Qué susto! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué susto me ha dado, tío! Estaba todo concentrado en el de la derecha y me lleva la hostia por la izquierda, tío. ¡Increíble! ¡No! ¡Hostias! Me ha dejado el coche hecho. Vamos, magnesio, Estaba concentrado en el molino de la derecha y el de la izquierda me ha dado con la mano vuelta, tú. ¡Cuidado! ¡No me empujé anormal! Para. Eso explotado y sí que ha hecho magnesio, tú. Es que hay dobles molinos aquí, yo creo, ¡Qué hostia, tú! Dice Josepo que se viene en la zona loca del Carcour. ¡Quieto! ¡Pasa! ¡Como un marido! Y pasó, pero vamos folladísimo. ¿Qué dices? ¡Hola! Me ha desintegrado el coche, tú. Sí, ¡venga, sí, ya! Te deja hecho magnesio, tú. ¡No, tío! ¡Se estrechan los agujeros! Vale. ¿Podría decirse que llega la fumada de Josepo? Llega. No me lo puedo creer. La vida misma, el señor bendito. Mis sueños están aquí. ¡Hostia puta! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Por Dios santo! ¡Menos mal! ¡Pero por Dios, Fargan! ¿Cómo te pasas estas mierdas tan rápido? ¡No lo sé! ¡Braster, no lo sé! ¡Esto no lo sé! ¡No! ¡Al lado del punto, tío! ¡Me quedaba un aspa! Y luego los anillos se van haciendo más chiquititos y te van jodiendo la vida. Sí, me he pasado todos, Fargan. Me he quedado al lado del punto. Vale, aquí está lo de la fumada de José. Tú, la madre que me parió. Que hay que ir de uno. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Braster, ve, intenta ir siempre por la derecha. Hasta que llegues al aro pequeñito rosa, chavales, y ahí por la izquierda. Chavales, hay que ir de uno, ¿no? Me cago en la puta. Chavales, hay que ir. Que me ha mandado al inframundo, tú. Te ha mandado. Al Nether. Joder, tío. Chavales, lo que viene después. Dios, Minecraft. No sé cómo explicarlo. Joder, tío, pero porque. Escuchad, que a mí me da algo que no es el aspa, tío. Se llama el karma. No. Te da el karma, una de grasa. Digamos, mal, claro. Si eres tú el que tiene que morir por el karma. Vale, he llegado al primero. Vale, ya está, estoy en la última. Pues ahora viene la risa, vienen las risas ahora, ya está. Ya me los he pasado. ¡Hala! ¡Hostia! Joder, cómo tengo el morro del coche, chaval. ¡Las risas!
Vale, me cago en su puta calavera. Escucha, que yo no me puedo pasar esto, Siempre en el segundo rosco, tío. Sí. ¿Qué te crees? ¿Que estamos en pasapalabra algo, o qué? Ahora sí. Algo que me da. Sí, estoy en pasalacabra. ¡Hostia! En pasalacabra. ¡Estrato! Casi se choca conmigo en el aire, ya era lo que me faltaba ya. Sí, está a su vez de uno en uno, de uno en uno. Pero si así se puede, Fargan. Pero de uno en uno es muy fácil, solo te pones al final de la plataforma y tío, que me da algo que no es el puto molino. Es el karma, Braster. Que no, tronco, te lo juro de verdad, ¿eh? ¡No! 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 Mira, ¡venga! Mira. En el último. O sea, no, venga ya. Me cago en el... ¡Venga ya! Señor que los menea. Nada, tío, que yo no me puedo pasar esta mierda. A mí hay algo que me da que no es el puto molino. Pero es que me hace polvo, ¿eh? O sea, yo paso con el molino, no me da. Se llama dignidad, Braster. Se llama que te va a llevar una hostia. Que te va a quedar, vamos, calvo de golpe. Gracias a Dios no me voy a cargar por el momento. Gracias. Uy, vale. Estoy en el siguiente, vamos. ¿Y dónde te has caído, Fargan? Sí. En el último, me ha chocado. Ha dado 8 piruetas el coche y ha dicho me voy a tirar para abajo porque me tira hasta los cojones. No, tío. Me lo hago andando, chicos. Yo no puedo con esto, Es que esto es para monopatines. ¡José! ¡Vaya Braster, ¡No para coches! Puedo, mira, joder. Aquí, en esta ha sido. En esta ha sido donde mis sueños se han fundido con... ¡Me lo he pasado! Bien, Stratus, bien. 1-1, ¿no? Como te he dicho. ¡Joder, tío! ¿Qué me da? ¿Qué me da, coño? No, que no, tío, que no. ¡Coche! Que se ve para la... Oye, porque aquí la pista está nevada, tú. Paso, tío. Porque es de Norlanto, lo han traído, tú. Sí, lo han traído recién. ¡Cómo mola! ¡Se puede hacer drift! ¡Ah! ¡Mierda! Toma por culo. Tío, os juro que lo que me está pasando aquí no es normal. ¡No tengo el punto, tío! Siempre en la misma. ¡Oh, qué guapo! Venga, la antenita del tiro. Contra la antena, tú. Contra la antenita. Hostias, casi me tira. Abraste, tú puedes. ¡No! Me he salido, tío. ¿Pero esto ocurre o cómo va esto? Sí, escucha, ves derrapando, tío. Y ahora qué guapo está. Es verdad, puedes ir derrapando. Puedes ir ahí en plan, Dios, cómo tomo las curvas. Madre mía. Sí, en plan que como te pasas de frenar, como yo. ¡Wow! Lo tengo. Tío, ¿qué hay que hacer aquí ahora? ¿Dónde? Pegar saltitos de una a otra. Ves por la rampa más alta, Braster. Esto tiene. Ya, he ido por lo más alta, pero. Saltas a una, luego a otra, luego a otra. No, creo que haya que hacerlo como pienso. Hostia, tío, pero. Josepo, mira, no sé qué pasaba en el segundo rosco, tío. Me daba siempre, Sí, hay que hacerlo marcha atrás. Sí. Algo transparente, tío. Se me da fatal ir marcha atrás, tío. Vaya. A ver. Pero fatal, ¿eh? ¿Y cuánto camino es? Vale, está el punto ahí, tampoco es... Pero, escucha, ¿cómo habéis hecho esto? Porque yo me doy, una hostia ahí fina en Filipinas. No vayas muy rápido, Braster. Escucha, pues si no voy rápido, me ahostio, ¡Oh! No tengo. ¡Madre mía! Oye, estoy intratable, Últimamente, os lo digo así, ¿vale? Te ponemos unos paracaídas. Escucha, que no me lo puedo pasar, ¿Cómo es esto? No sé cómo pasarlo. Es que no sé. A ver, Braster, te pones en línea recta hacia la rampa. No, pero que me da el coche siempre en el morro ahí. ¿El morro? Ah, pues entonces es porque se te está bugueando. Porque no, a mí no me ha pegado ningún golpe de ahí en el morro, Este molino. Que te deje. Este molino es el último, lo que quiere decir que me va a endiñar una. Lo he hecho chocándome con el morro, Joder. Qué hijo puta el molino. Hostia, para te he visto. El último molino, lo he dicho. Podemos hacer apuestas si queréis. El último molino. Vale, escucha, en la primera sí que me ha bugueado. Stratus, sí. en la de demás no. En la demás lo estoy haciendo bien, como tú me has dicho. Vale. El primer molino no me ha dado. El segundo me ha reventado la cabeza. Hostia, escucha, no le tengo que calcular. Me ha reventado hasta el alma, ¿no? Sí. En toito todo me ha reventado, tú. Espérate, que me da ese también. Y me da, mientras me estoy cayendo, me tiene que tocar otro molino, tú.
Dale un paracetamol a Farran que le duele la cabeza ahora mismo. Ay. Aquí voy a palmar, Aquí voy a palmar. Me cago en la mierda del aspa. Qué hostia madre morido. ¿Por dónde voy a salir? Uf. Por el otro lado. Espérate, que todavía me da este. Que no ha terminado todavía, que todavía me daba. Hostia, tío, que esto derrapa que te cagan, ¿no? Ahora sí, voy yo por la nieve, ¿sabes? Escucha, José, en el segundo. Estamos todos ahí con los morinos, teniendo una batalla épica. En el segundo donut, tío. No, no, párate, 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 coche, párate, hostia, vale. Esto flipas, ¿no? Vale, me he quedado en este, Tú escúchame, José, por mí. Aquí está el molino. En el segundo, hay algo que da siempre, tío. No sé qué. Pero el molino, ¡no te pases! El molino no es. ¿Te has puesto de pie en algún momento, Farga? ¿Cómo de pie? De pie, ¿te has puesto de pie en algún momento? Sí. ¿Y el pajarito qué? ¿No se te ha escapado? Es que lo tengo abierto, ya, pero es que se me abre, tío. Tengo tanta presión en las pelotas ahora mismo, estrellato, que se me abre sola, tú. La bragueta. Me la dejo así para que no me revienten los cojones. ¡No! Escucha, como. Ah, que esto hay que hacerlo marcha atrás, tú. No me des, no te pases, no te pases, tío. Es que encima ¿no? es que tienes que ir a la velocidad. Hay que hacerlo marcha atrás, chaval. Yo no sé pasar, me he pasado de largo, tío. Ah, mira, ya os veo, estáis aquí. Es que claro. Hay que ir hiper mega despacio. Esto a Braster vale, se le da bien. Esto a ti, Braster, se le da bien. Cuidado. ¡Toma! Remate del molinito. ¡No! Me paso, tío, siempre de largo. Hoy me he pasado, tío, pero casi lo tengo, Yo me he pasado 8 veces. ¡Frena! Nada, tío, es que cuando cae no le apetece frenar. Es como que dice, frenar eso. Joder, tía, qué molinazo me he llevado tú. Yo, nos ha dado los dos, ha hecho una doble. No puede ser, si tú ibas delante de mí y yo iba detrás. Pero el aspa es grande, Braster. El aspa abarca mucho. ¡Hostia puta! ¿Me has visto, Stratu? Chaval, no tengo. Joder, no. Qué hostia. ¿Cómo os explico esto? Aquí están mis sueños, ¿vale? Os lo explico. A ver, espera, Fargan. Quiero ver tu sueño. ¡No! ¡Oh! Es verdad. Estaba en tu sueño. ¿Qué le pasó? Joder, qué hostia me da, Escucha, Fargan, me ha metido una hostia y me ha metido al tubo. Sí, igualito que a mí casi. Escucha, Fargan. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Fargan? No tienes que coger y hacerlo así. Si no, te da siempre. Pero que lo tenía ahí el punto. ¿Sabes lo que es tener un punto ahí, parecer que lo vas a coger y luego que te den por culo? Pues vamos, lo que va a pasar. Te entiendo. La diferencia es que yo tenía suerte en que me ha estampado contra el tubo. Si no me hubiera pasado lo mismo que a ti. Pero yo me he pasado, yo me he pasado, Stratus. O sea, tenía el punto ahí ya, me había pasado todos. Te has pasado todos los molinos. Estaba en el último salto, en el salto que dices, toma otro molino otra vez. Tres veces. En el que no hay un puto molino. A ver. Estaba en del pueblo, tú, Fargan, y están tirando aquí una cohetada. Fargan, estabas en el último punto, ya, o sea, en el que ya no hay molino. Cuatro. Estabas en el que ya no hay molino. Ya, sí, en ese, y me he pasado al saltar al otro. Hostia, qué putada. Cuidado. Vale, he pasado. Hostia puta, tío. Pero porque siempre me da el puto molino ese. Yo llevo 4 de 4, La única vez que no me ha dado el molino ha sido en la primera, ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Estoy aquí otra vez! Increíble. ¿Cómo lo has pasado, Stratu? ¿Cómo has pasado esto? Santa, no tienes que hacerlo. No tienes que. Bueno. Lo he hecho. Bueno, pues ya en manos de Fargan queda. No, tranquilo. No sé qué te crees, pero me lo he pasado ya, dice. A ver, estoy viendo a Braster. Ah, que hay que pasarlo todo de golpe. Stratus, ¿hay que pasarlo todo del tirón? No, todo del tirón no. En los primeros sí, ahí para. Ahí, Braster, ahí, despacio. De uno en uno ya. Vale. Y ahora del tirón, Braster. Vale. Si no vas a llegar, Le voy a hacer NF, tío. Espera, estoy llegando, Braster, estoy aquí, Espérate, es que. Vale, sí, llego. Estoy llegando. Pues, háztelo. ¿Todo si el tirón? No puedo. Sí, el final sí.
¿Vale? ¡Uy, para! No me Ya no te da tiempo, tío. No me da tiempo ni de coña. ¡Tiene, por favor! ¡Esos corazones, como dice Fargas! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Ya, loco! Por lo un tenía, pelo, tío. Lo tenía, pero, tío. Yo no sé cómo te has caído, tío. He acelerado al máximo, ¿eh? Lo que me ha dado el coche. No. Sí, que había que hacerlo así. Yo he acelerado a lo que me ha dado el coche. Y se ha quedado pillado en los dos, tío. Mientras trato de irse a tocar las cortinas de la abuela, tú. Sí, vengo a llorar con ellas de felicidad. Qué bonito. No me merecía un NF en esta carrera, No te lo merecías, pero oye, ahí está. Y mira la felicidad de la gente. Hasta yo estoy poniendo corazones en el chat. Voy a poner yo corazones también, porque yo soy buena gente. Ahí está, vamos. Corazones, venga, todo el mundo aquí. A ver, corazones. Voy a banear a todos estos de los corazones. Bueno, chavales, pues podemos dejar el directo por aquí, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Pues me voy despidiendo, chavales. Venga. Muy guapas las carreras de sí. Josepo, ¿eh? Muy guapas. Sí, la verdad que muy tops. Bueno, hasta ahora, chavales. Venga, hasta. Pues nada, chicos, vamos a dejar el directo por aquí, un NF. No me lo merecía, lo he hecho muy bien, he luchado ahí hasta el máximo. Mis sueños los he perseguido varias veces y me los han quitado, me los han roto, los han pisoteado. Pero bueno, chicos, así es la vida, así es mi vida. Debo de ser muy afortunado en el amor porque lo ves en el juego. Así que nada, chicos, mañana directo Dead Run, ¿vale? Directo de Dead Run, mañana, pasado parkour. Luego Braster se va de vacaciones, que va a ver la fábrica de donuts de Archena y no va a poder estar durante 2 o 3 días. Así que ya veré lo que hago y de qué hago los directos. Dicho esto, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, besitos, abrazos y un montón de cariñitos para todos vosotros. Y ahora voy a ver cómo cierro esto. Makiman se lo pasaría más rápido que el Blastoise. A ver, José Promenta, el dios de las carreras, las voces que ha donado, ¿vale? Era una donación que no había leído todavía. Pues lo dicho, chicos, nos vemos mañana con los vídeos y con el directo. Y dentro de poco subiré un vídeo de una noticia muy importante, pero diré que me voy a ir de viaje a un sitio que está muy lejos y que sé que mucha gente se va a poner muy contenta, así que lo veréis próximamente. Ahí os dejo con todo el hype. ¡El hype es bueno! Está muy lejos. Y que sé que mucha gente se va a poner muy contenta, así que lo veréis próximamente. Ahí os dejo con todo el hype.